Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Talcahuano 2.0, noticiero que muestra los hechos más relevantes que ocurren cada semana en la ciudad puerto. Comenzaremos revisando el trabajo en terreno efectuado por los equipos municipales encabezados por el alcalde Henry Campos, con el objetivo de mitigar las inundaciones que afectaron a las calles y a una decena de viviendas en el sector Medio Camino. El anegamiento se produjo por el alto porcentaje de lluvias caídas en un breve periodo, lo que colapsó los drenajes. Veamos más detalles a continuación. El alto porcentaje de lluvias presentes en la zona afectaron a una decena de viviendas ubicadas en el sector Medio Camino de Talcahuano. Esto debido a inundaciones que alcanzaron una altura de 50 centímetros, anegando calles, patios y casas. Cuando llegamos ya el pasaje estaba lleno de agua y no pensamos tampoco que iba a estar acá el agua adentro posada. Y llegamos con todo el agua en el living. Terrible. Horrible. Y acá la cocina que parecía piscina. Ante esta situación, los equipos municipales de emergencia y de aseo encabezados por el alcalde Henry Campos se desplegaron en los puntos preocupantes para realizar diagnósticos y trabajo de mitigación de desastre. Los más afectados fueron las poblaciones Nueva Visión y Carlos Condel, ubicadas en el sector Medio Camino, lugares que no pudieron absorber el agua caída ya que colapsaron los colectores de aguas lluvias. Se produjeron algunas inundaciones que tuvimos principalmente en el sector de acá de Nueva Visión, en algunos sectores de la población Santa Leonor, pero también en sectores de Diego Portales 2, donde principalmente la afectación ahí fue producto de agua servida. Gracias a Dios no hay daños mayores, solo humedad en las casas y que evidentemente con el correr de la hora también tenemos mucho barro en las calles, pero con el correr de la hora y ya con la luz vamos a desplegar los equipos municipales para hacer la limpieza que corresponde. Hoy día el llamado también es a cuidar, es a mantener el aseo, es a mantener la limpieza, pero también es a mantener el cuidado debido también con su hogar y con su casa. Los funcionarios realizaron limpieza y desinfección de las calles afectadas, además de levantamiento de escombros, basura y malezas arrastradas por las aguas hasta los drenajes. La máxima autoridad de la comuna llamó a los vecinos a cuidar su entorno, evitando tirar desechos en los espacios públicos, ya que estos bloquean la circulación adecuada de las aguas y provocan inconvenientes. Y aquí solamente existe un colector que saca las aguas lluvia hacia el sector de Carriel Norte, ¿ya? Y como llovió tanto, en tan poco tiempo, este es el punto más bajo, entonces todo el agua se viene hacia el punto más bajo. Otra estrategia que el municipio efectúa durante todo el año es el mantenimiento de canales y colectores de aguas lluvias como forma de prevención. Asimismo, desde la Dirección de Aseo y Ornato se efectuaron limpiezas constantes de los lugares donde se generan pastizales y microbasurales, tanto para evitar incendios en verano como inundaciones en invierno. Aquí los vecinos tienen que ser capaces de hacerse responsables de su basura. Nosotros nos hacemos responsables de la poda de los árboles, nos hacemos responsables de la limpieza, pero aquí hay vecinos y gente inescrupulosa que está arrojando basura, que no está siendo capaz de almacenar esa basura y no está siendo capaz de retirarla. Si bien Talcahuano presentó problemas en algunos lugares con este frente, el balance es positivo a lo largo de toda la comuna, puesto que los planes de prevención funcionaron. Esto por el constante monitoreo del municipio a los diversos sectores del puerto. Y estamos en Semana Santa y durante esta festividad no puede faltar en nuestra mesa los productos típicos de la zona. Por ello, el mercado de Talcahuano, ubicado en el sector La Poza, contará durante este feriado con una amplia oferta de pescados y mariscos frescos y baratos. El lugar, que está abierto los 7 días de la semana desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, está siendo periódicamente fiscalizado por las autoridades, lo que garantiza la calidad y sabor de los productos. Una amplia oferta de productos del mar tiene el mercado de Talcahuano, ubicado en el sector La Poza, donde la comunidad puede encontrar diversas especies de pescados y mariscos, los que para Semana Santa ven aumentada considerablemente su demanda. Este año las autoridades sanitarias han puesto especial atención con fiscalizaciones diarias al lugar, que cuenta con cadena de frío y rotulación de productos. A través de todo esto tenemos un logro, y el logro es que tenemos permiso para trabajar el ceviche de pescado y el ceviche de macha, que es un gran logro porque contamos con una sala de proceso. Y eso para nosotros como locatarios, damos la infinita gracia y estamos agradecidos. Con mucha exigencia que nos piden, nos preparamos con la vitrina refrigerada, los preparamos con los culos, los preparamos con la sala de proceso, los uniformes y todo. Los locales están abiertos durante toda la semana de lunes a domingo, abriendo sus puertas desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Por ello, los turistas pueden encontrar los productos marinos frescos durante todo el año, especialmente en este feriado cristiano.
porque tenemos reineta, pescadito, salmón, merluza austral, hay mariscales, ceviche, como usted ve, pachitas, chulguitas. Y todo fresquito, ¿no? Todo fresquito. ¿Y todo con cadena de frío, refrigeración? Todo con cadena de frío, todo mantenemos con hielito y todo. La amplia gama de productos va desde choritos, cholgas, ulte, piures, carpacho, pinzas de jaiba y no puede faltar el plato estrella, los ceviches de pescado o machas, preparación que cuenta con la autorización sanitaria desde el Ministerio de Salud para su venta en el mercado del puerto, ya que son precocidos y procesados en el lugar de forma adecuada. Vale la pena pagarlo porque es demasiado rico. ¿Y qué te parecen las condiciones higiénicas, la atención de este lugar? La atención es preferencial. Y es todo, en realidad encuentro que están buenas condiciones sanitarias. Bueno, en este último tiempo lo que más que se vende es el ceviche y los precios van a ser relativamente los mismos, porque siempre he dicho que en Semana Santa lo que sube un poco más es el costo del pescado, pero el marisco se mantiene en los precios. Los pescados son los más demandados en esta fecha. La oferta va desde la clásica merluza, pasando por el lenguado, reineta, pejigallo, pejerrey, hasta salmón. Los precios, según los locatarios, no deberían variar demasiado, aunque podrían subir. También recomiendan comprar sierra por el nivel de rendimiento y sabor en la cocina, donde salen más de 10 porciones. Te van a encontrar buena atención, todo limpiecito y todo fresco, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O limpio, todo bien fiscalizado también. Acá los inspectores no fallan acá. Tienen que hacer su pega nomás. Eso es lo importante. Pero cumpliendo con la exigencia, uno estamos bien. El mercado se caracteriza en el puerto por el bajo costo de sus productos, que van desde los 1.000 pesos, el cuarto de machas y ceviches, hasta los 8.000 pesos, el salmón. Además cuenta con una atención personalizada. Un panorama imperdible en Talcahuano. Continuando con esta festividad cristiana, en el frente del edificio consistorial se desarrolló un concierto de música sacra y gospel, denominado Unidos por el Canto, donde participaron 4 agrupaciones del puerto, encabezadas por la Camerata Vocal Femenina de Talcahuano, seguidos por el Coro Inchalam, el Cuarteto de Varones de la Iglesia Metodista de Talcahuano y el Coro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Veamos más detalles a continuación. Talcahuano conmemoró la Semana Santa, esta vez con un concierto de música sacra, denominado Unidos por un Canto. En la cita montada en el frontis del edificio consistorial participaron agrupaciones vocales de diferentes iglesias del puerto, las cuales se reunieron en torno a este arte. Este espectáculo, que se realiza por primera vez en un lugar abierto, fue apoyado por el municipio chorero. La música de por sí es hermosa, la música sacra, pero más que la música, nosotros con esto queremos destacar los valores cristianos, los valores profesados por la iglesia evangélica, católica, mormona. Son valores que la religión propende, digamos, para con la comunidad. Estamos muy contentos, esta es una actividad experimental con participación de gente que le gusta este tipo de actividades y que conmemora básicamente el nacimiento, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la jornada estuvieron presentes la Camerata Vocal Femenina de Talcahuano junto al Coro Inchalam, seguido por el Cuarteto de Voces de Varones de la Iglesia Adventista de Talcahuano, y cerrando el espectáculo estuvo el Coro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las canciones que más encantaron a los asistentes fueron las interpretaciones de Dona Nobis Pacem, Ave María, La Redención y Cristo ha Resucitado. Que esto permite que se junten los coros, permite visualizarlo, que el público vea que hay harta gente que canta, porque un coro por aquí, otro por allá, medios encerrados, qué sé yo, en recintos, el público no lo visualiza. Talcahuano tiene una tremenda tarea, que es empezar a hacer cantar al público, aunque sea una sola voz, pero empezar a cantar en forma masiva. La actividad tenía el objetivo de unir a la mayoría de las iglesias cristianas del puerto y acercar el arte coral a la comunidad, disciplina que requiere de gran talento vocal, además de utilizar la Plaza de Armas de Talcahuano como un punto de encuentro de las diferentes culturas y creencias presentes en nuestra comunidad. Fantástico que se dé a conocer la música sacra, digamos. Hay mucha música sacra, muchos compositores, y acá en Concepción hay poca difusión, digamos, en la región. Entonces ha ido cada vez ha ido disminuyendo. Entonces, para nosotros esto es un agrado, porque esta música la cantamos, esto está en el ADN del coro.
Me parece una iniciativa súper buena que podamos darnos a conocer a la comunidad y que puedan también saber un poco de nosotros como iglesia, poder participar en estas cosas. Pasando a otra temática, el municipio desarrolló con éxito el quinto y último diálogo ciudadano participativo, el que tuvo lugar en el sector Salinas del Puerto. La iniciativa buscaba conocer las necesidades de diferentes territorios de la comuna, sumando activamente a los vecinos. En las citas lideradas por el alcalde Henry Campos, se tocaron temas como mejoramiento de seguridad, salud, áreas verdes, entre otros. Revisemos más detalles a continuación. En el sector La Salina finalizaron los diálogos ciudadanos participativos 2017, los que se efectuaron en los cinco sectores del puerto y que contaron con casi 500 participantes. En las reuniones destacó el rol de los dirigentes vecinales y de la comunidad en dar a conocer sus inquietudes, necesidades y proyectos para el puerto. Es muy importante para después informar a los vecinos. Precisamente nosotros ahora, en la próxima semana, vamos a tener reunión con los vecinos y esto nos viene de perilla para poder agregarlo al tema de conversación con los vecinos. Está bien, pues, que uno puede hacer las consultas de lo que uno tiene algunas dudas. Como hitos que estarán presentes en la cuenta pública 2016-2017 de la Administración Comunal, se dio a conocer a los vecinos los adelantos en diferentes aristas, como el uso de los lugares de recreación y práctica de actividad física, la inauguración de las canchas con pasto sintético y la apertura de talleres deportivos. Otros aspectos destacados son las campañas de reciclaje y cuidado del entorno, la inauguración del edificio consistorial, la instalación de luminarias LED, el lanzamiento de la Defensoría Penal del Adulto Mayor, la habilitación de móviles de atención dental y pago de permiso de circulación, la constitución del Consejo Comunal de Seguridad, entre otras medidas realizadas y encabezadas por el municipio. Y la verdad las cosas es que estamos muy satisfechos por la participación de los vecinos, participación principalmente de los dirigentes de las organizaciones sociales, territoriales y funcionales de nuestra comuna, que han participado activamente en nuestras reuniones que estaban programadas para una hora y media, a dos horas, y hemos tenido reuniones de tres horas y media en algunos casos. Y eso es bueno porque en la práctica estamos permitiendo el diálogo, estamos permitiendo la participación y respondiendo algunas preguntas cuando se tiene la información y concretando y esperando la respuesta para el futuro. Así que la verdad las cosas es que estamos muy contentos, muy satisfechos, las convocatorias han sido bastante buenas. Como trabajo pendiente se muestra el mejoramiento de calles, veredas, iluminación y áreas verdes, además de incrementar la capacidad de atención en los centros de salud familiar, aumentando los médicos y especialistas, junto con mejorar la designación de horas de consulta. Muy bueno, para presentar nuestras inquietudes y las autoridades le empiezan a buscar solución, regio. No, me parece súper bien que la municipalidad se acerque a los vecinos y los vecinos nos podamos acercar a la municipalidad de tal manera de poder hacer más eficientes los proyectos y tengamos más beneficios en general, en conjunto. Otra preocupación que tienen en común los vecinos y el municipio es generar mejores estrategias para aumentar la seguridad barrial. Esto se pretende realizar con la instalación de mayores luminarias LED en los cinco sectores del puerto, alarmas comunitarias y cámaras de televigilancia. En materia de seguridad estamos abordando algunos temas y creo que hoy día más que nunca el compromiso también tiene que ser de la ciudadanía, porque cuando tenemos mayor participación ciudadana también tenemos mayor conocimiento y tenemos mayor sociabilización de los problemas. Asimismo, se pretende recuperar espacios de uso público para actividades recreativas, culturales y deportivas. El país y la comuna se están preparando para el censo 2017, el que se realizará el miércoles 19 de abril, día que será feriado irrenunciable y en donde se desplegarán en Talcahuano más de 4.000 encuestadores. Esta iniciativa estadística es fundamental para el Estado y su adopción de políticas de largo plazo, ya que con esto se conoce la realidad numérica del país. Asimismo, permite efectuar estudios por parte de universidades con sustento científico. En dependencias de la Municipalidad de Talcahuano, el alcalde Henry Campos Coa invitó a la comunidad chorera a participar del Censo 2017. Este se realizará el miércoles 19 de abril. En la comuna serán más de 4.000 los encuestadores que se desplegarán en sus cinco sectores y donde se realizarán 21 preguntas que son fundamentales para conocer la realidad del país y proyectarla de aquí a 5 años. Y este es el Censo 2017.
un día en el que le invitamos a abrir las puertas de su hogar a quienes serán los censistas. Y hoy día Talcahuano cuenta, y también tenemos que contar con ustedes para saber cuántos somos y para ver la proyección del país que queremos en 10 años más. Cabe destacar que el estudio estadístico de este año tiene la denominación de censo abreviado y el día que se realizará tendrá el carácter de feriado nacional irrenunciable. El catastro se realizará con la modalidad de las mediciones anteriores como la del 2002. En Talcahuano ya se encuentra todo coordinado para realizar uno de los actos cívicos más importantes y donde la autoridad comunal también participará como censista. La necesidad de aplicar esta medición antes de los 10 años, como su metodología original, se da por el alto nivel de omisión de datos de un 9.6% del censo del 2012, lo que restaba veracidad y confiabilidad para utilizar en estudios científicos y o generar políticas públicas en base a su información estadística. Para los municipios es fundamental conocer datos veraces, los que permitan implementar estrategias y políticas públicas relacionadas con la vivienda, población y la disminución de la pobreza, ya que el Estado destina recursos a las ciudades bajo la lógica de los datos arrojados en estos estudios. Este 19 de abril, día miércoles, día que además es feriado, los invito a quedarse en su hogar, aprovechar esa jornada y poder participar en el Censo 2017. Asimismo, se aplicarán cuestionarios en lugares públicos como hospitales, cuarteles, cárceles, hoteles, residenciales. Además, se contemplarán a personas en tránsito enfocado en aquellas que van viajando, ya sea por bus, avión, tren o barco. Con esto se garantiza que todas las personas participen. Si alguien se niega, será castigado con una multa de hasta 150 mil pesos, ya que transgrede el artículo número 20 de la ley 17.374. Por otra parte, si nadie se encuentra en la vivienda, esta residencia queda calificada como morador ausente, debiendo concurrir por obligación al Instituto Nacional de Estadísticas para responder el censo. Los vecinos de Villa Ensenada de Talcahuano se reunieron con autoridades para coordinar el proyecto de alarmas comunitarias comandadas por control remoto. La instancia buscaba establecer mayor sensación de seguridad a la población. Además, desde el municipio se busca implantar mayor trabajo cooperativo entre los residentes para aumentar confianzas entre ellos y así evitar delitos. En la Junta de Vecinos de Villa Ensenada se llevó a cabo la primera reunión de coordinación para la adjudicación del proyecto de alarmas comunitarias manejadas por control remoto. Los residentes del lugar pretenden con la instalación de este equipamiento mejorar la seguridad de la población. Esta actividad es el inicio de un proyecto de hace mucho tiempo que nosotros postulamos a alarmas comunitarias. Nosotros postulamos por la municipalidad, pero es un proyecto de gobierno regional. Que van a ver en cada esquina un radio X de metros, una alarma, un asunto con luz, o sea, con luminosidad, y un botón de pánico en cada vecino. La iniciativa es gestionada en conjunto por la comunidad y el municipio del Puerto y tiene la finalidad de postular a los recursos entregados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la adquisición de los kits controlados a distancia y que benefician a una gran cantidad de vecinos. El proyecto busca aumentar la sensación de seguridad en diferentes puntos de la comuna, además de elaborar iniciativas con la cooperación de los ciudadanos que permitan la prevención de ilícitos. Esto nos cayó del cielo porque en realidad nosotros estamos bien vulnerables por la parte del cerro que vienen los de otro lado a hacer robos acá, tanto de Navisur como Villa Ensenada. Entonces a nosotros como proyecto nos vino súper, súper, súper. Nos asegura como personas aquí y de tener comunicación con nuestros vecinos. La iniciativa que está comenzando en este lugar tiene experiencias exitosas en otros puntos del puerto, como por ejemplo en la población San Marcos 2000, donde hace poco se inauguraron 10 sets de monitoreo que benefician a 100 viviendas, estrategia que sumó a su plan cuadrante. En el sector La Poza se llevó a cabo por primera vez en Talcahuano la intervención urbana de Detarte, entidad que con una sesión fotográfica masiva busca educar y concientizar sobre la importancia de la lactancia materna, asimismo de eliminar mitos y tabúes que existen en relación al amamantamiento en espacios públicos. Fueron 50 mujeres las que participaron en el puerto.
En el sector La Poza se desarrolló por primera vez en la ciudad puerto la sesión fotográfica masiva perteneciente al programa Tetarte. Este proyecto, que cumple 5 años en el país, busca incentivar y apoyar la lactancia materna en la vía pública, eliminando tabúes y prejuicios existentes en la sociedad actual. Me parece que es una iniciativa bonita, necesaria, como una actividad para naturalizar la lactancia materna como un acto social, como un acto plenamente natural y como un acto donde le entregamos lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Me encanta la idea de dar pecho lo máximo que se pueda. De hecho, ella tiene 1 año 8 meses y feliz de seguir hasta donde ella quiera tomar pecho. La intervención fue organizada por la agrupación independiente Tetarte, quienes efectuaron esta actividad en 18 ciudades del país de manera coordinada y donde en el Biobío tuvo lugar en Talcahuano, donde participaron cerca de 50 mujeres y niños, los que fueron retratados en una fotografía con el mar de fondo. La iniciativa empezó hace 5 años en Santiago, ya a raíz de que la organizadora tuvo ciertos problemas para amamantar en público. Por lo tanto, ella es artista visual y decidió empezar con el Tetarte, que empezó de a poquito a sumar a más ciudades en todo el país en realidad, y ya hoy en día hay países en el extranjero que también realizan la actividad. Se busca visibilizar el hecho de la lactancia como un hecho social, como un hecho colectivo, ya para que las mujeres no sientan vergüenza de alimentar a su hijo en público. Tetarte también tiene el objetivo de crear espacios de información y acercar a la comunidad al amamantamiento como algo natural y necesario. Esto se efectúa mediante retratos de madres con sus hijos. Las imágenes se mostrarán a la comunidad en agosto mediante exposiciones itinerantes en centros de salud. Como trabajamos tanto el tema de lactancia, ellos quisieron proponerle a las chicas que este año se fuera en Talcahuano. Entonces ahí logramos hacer un buen afiatamiento, un link bonito, y yo las tuve que convencer de que lo hiciéramos acá. Así que ese fue como el nexo, digamos. El municipio del Puerto apoyó esta iniciativa a través de su Dirección de Administración de Salud, quienes serán los encargados de montar la exposición fotográfica en establecimientos médicos, de educación, bibliotecas y servicios públicos. Además, se educará a los locales de comida de la ciudad sobre la lactancia en público para promoverla sin discriminación. Me gustó la idea, soy nutricionista y por lo tanto apoyo totalmente lo que es la lactancia materna exclusiva. Mínimo, como digo, hasta los 6 meses y ojalá hasta los 2 años que todos quieran amamantar a su hijo. Y lo otro, igual se puede, porque a veces las mamás muchas trabajamos. Dar a conocer a la comunidad de que dar de mamar es algo totalmente normal, lindo, maravilloso. Y que no es nada malo, ¿cachai? Como lo ve la gente, que muchas veces hay mamitas que la discriminan, ¿cachai? Que uno poco menos se tiene que estar tapando. La Caja de Compensación Los Andes, junto al municipio de Talcahuano, entregaron 50 kits de útiles escolares a niños de la comuna. La actividad tuvo lugar en la Escuela República Bolivariana de Venezuela, ubicada en el Cerro Saror, donde se entregó un set con una mochila, lápices de colores, pinturas, bloques de dibujos, cuadernos, entre otros equipamientos. Con esto se pretende fomentar la responsabilidad empresarial en la formación de las futuras generaciones de Talcahuano. Una serie de útiles escolares junto a una mochila fueron entregados a los estudiantes de nivel básico de la Escuela República Bolivariana de Venezuela, ubicada en el Cerro Saror de Talcahuano. La iniciativa, que benefició a 50 alumnos, fue organizada por la Caja de Compensación Los Andes y el municipio del Puerto. Siempre se valora mucho la iniciativa privada para la ayuda de estos colegios que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Nuestro alcalde Henry Campos está muy contento de seguir trabajando en forma mancomunada con esta caja de compensación. Ayer fue un tema de adultos mayores, hoy en día es un tema de educación, y así esperamos y hacemos el llamado a la empresa privada de Talcahuano a ponerse, a cooperar, a ser parte del desarrollo de la comuna. La actividad, que se enmarcó en la responsabilidad empresarial de la entidad privada, contó con la entrega de equipamiento adecuado para que los alumnos puedan desarrollar sus tareas escolares. El set consistía en una mochila, lápices de colores, pinturas, bloc de dibujos, cuadernos, entre otros útiles. La iniciativa buscaba prestar una ayuda a los niños vulnerables y sus familias que pertenecen a este establecimiento del puerto. Esta donación la hace Caja Los Andes en el marco de su compromiso con la comunidad.
en el marco de la responsabilidad social empresarial, que entendemos es un aporte fundamental. Desde hace 62 años Caja Los Andes trata de cooperar, colaborar con el bienestar de las familias, no solamente de los afiliados, sino como en este caso de la comunidad. Esta implementación se efectúa por segundo año consecutivo en la comuna y nace por el trabajo en conjunto de la empresa con el municipio. Se pretende continuar generando nuevas instancias que vayan en apoyo de los estudiantes de la zona, entregando mayores oportunidades y herramientas para su desarrollo académico, vocacional y profesional. Para poder hacer mis tareas y llevar los útiles al colegio. ¿Te gustó la mochila? Sí. ¿Qué te gustó? Todo. Los útiles escolares. ¿Para qué te van a servir? Para leer y dibujar. Me servirán para escribir, para llevarlo para el colegio y para dibujar. El gran aporte que se le está dando a los alumnos, que le ayuda en varias cosas, a los papás, el tema de gasto y al colegio en sí, para seguir haciendo de mayor manera la educación que ellos, el colegio, les entrega. La escuela beneficiada es un establecimiento emblemático del sector, siendo fundado en 1962. Cuenta con 16 docentes y una matrícula de 110 alumnos. Esta entidad fue rebautizada en el 2015 por petición de los apoderados, pasando de llamarse Escuela Saror a República Bolivariana de Venezuela. Están realmente contentos porque cualquier aporte para ellos es bueno, porque no todos tienen los recursos para financiar la compra de útiles. En el Liceo Comercial B22 se llevó a cabo la versión número 49 del Comunal de Cueca de Talcahuano, donde se escogieron a dos parejas para participar en el Torneo Provincial 2017. La iniciativa fue organizada por el Club de Guasos de Arica y apoyado por diversas agrupaciones folclóricas del puerto y el municipio chorero. Revisemos más detalles a continuación. En dependencias del Liceo B22 se desarrolló la versión número 49 del Campeonato Comunal 2017 de Cueca. La iniciativa organizada por el Comunal del Club de Guasos de Arica, apoyado por diversas agrupaciones folclóricas y el municipio del puerto. ¿Persona de Talcahuano, del sector? Sí, Talcahuano. Diferentes lugares, la idea es que era con la agrupación aquí de todos los conjuntos que estamos apoyando este comunal, se participaba con todo ello. Tenemos participantes de todas las edades, ustedes pueden ver a través de las imágenes, hay jóvenes, hay más adultos, y lo importante es que aquí se conjuga la experiencia de la juventud, de los bailarines, para elegir a los mejores representantes en pos del regional de Cueca, que se nos viene también y que se disputará en Talcahuano y después el nacional. Esta competencia tenía el objetivo de escoger a la pareja que represente a la ciudad en el campeonato provincial del baile nacional. Posteriormente se escogerá al ganador nacional en un espectáculo que se efectuará, como ya es tradición en Arica, el 6 de junio del presente año. Hoy día tenemos hasta el momento 8 parejas, y cabe recalcar que somos la comuna con más parejas a nivel nacional. Así que es un gran logro de tener a Talcahuano dentro de los primeros lugares. En el torneo participaron 8 parejas provenientes de diferentes puntos de Talcahuano, quienes dieron su mejor esfuerzo para llevarse el título. Sin embargo, fueron 2 las parejas ganadoras, conformadas por los bailarines Carmen Arancibia junto a Bernardo Paine y Nicole Quinteros con Pablo Matamala. Estas parejas serán las encargadas de representar a Talcahuano en el provincial este 16 de abril. No, es bonito porque así nos impulsa a todos, a los niños también, aquí hay hartos jovencitos también. Bueno, y a nosotros los mamiquitos, que nos encanta y amamos la cueca. ¿Sí? Venimos en representación del Club de Cueca de Talcahuano. Vamos a representar al conjunto y a la vez a la comuna. ¿Las expectativas cómo están? Bien, es un sentimiento de cada cual, así que la gracia de esto es mostrar nuestra danza, nada más. La iniciativa contó con la asistencia de una gran cantidad de espectadores que se deleitaron con el espectáculo folclórico. Además, sirvió para potenciar la cueca en Talcahuano, lugar donde se practica no solo para las fiestas patrias, sino que se puede practicar con pasión durante todo el año. ¿De dónde eres? Talcahuano. ¿Qué sector? San Marcos. ¿Qué te parece participar de esta iniciativa, de este campeonato? Súper bonita experiencia, así que esperamos dar todo en la cancha nomás y que lo pasemos bien, que es lo más importante. ¿Qué matrimonio esto sirve para mantener la llama? ¿Me decían ustedes que sí? Sí, siempre unido. Somos un equipo los dos. Sí. Como ella dijo, 5 años bailando juntos,
es bonito bailar con la pareja que uno ama. Me encanta, bueno, hace años que bailo y no es como por participar, es por bailar y entregar como nuestro baile a todos. Ahora venimos con todas las ganas de poder, ojalá si Dios quiere, representar a la comuna de Talcahuano. Antes de irnos, les recordamos nuestro horario de transmisión, el que va todos los viernes a las 22:30 horas. También nos pueden encontrar en nuestras repeticiones los domingos a las 4 de la tarde y los jueves al mediodía. Y para mantenerse informados sobre el censo y otras actividades relacionadas con su municipio, visite su sitio web www.talcahuano.cl. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y ver capítulos anteriores de Talcahuano 2.0 en YouTube. Nos despedimos, que tengan una muy buena semana. Hasta entonces.